proceso de armada de un vehículo está durando alrededor de 2 días al patrón de producción que tenemos hoy, que es de un solo turno. Cuando la planta opera 2 turnos, es más o menos de un día o un día y medio para la producción de un vehículo. Básicamente a nivel macro son 4 grandes procesos. El estampado, el segundo proceso, el de recepción, suministro de materiales. El tercero, el de soldadura de cabinas. El cuarto, el de pintura. Y el quinto, el de ensamble general, que tiene 2 componentes principales, que son el panel de instrumentos y el ensamblaje del motor. Creo que nos podemos sentir muy orgullosos realmente de dar este paso dentro del país, dentro de la industria automotriz, y es decir que en Colombia no solamente podemos ser capaces de ensamblar vehículos, sino realmente de producir vehículos. Entonces, para nosotros como Colmotores, un orgullo muy grande ser pioneros en este tipo de tecnología y procesos dentro de la industria colombiana.